Estimados amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza de la Basoriana, que siempre contribuyen con sus excelentes comentarios. Un saludo a Megasidero, a Rechera, a Jorge Nicholson, a Pablo 96100, a Luz 9721, a Juliet 116, a Juliet Gallardo y a todos mis amigos como Amás Baeza, Alfonso Gutiérrez, a Fernando Mejía, que siempre comentan en mis videos, que los considero muy interesantes para desenmascarar a la sociedad Watchtower. Ahora quería comentarles otra atalaya que ven ustedes en pantalla del 1 de abril de 2007. En la página 24, párrafo 13, la Watchtower nos dijo una cosa muy interesante que quiero reflexionar con todos ustedes, amigos testigos de Jehová que me están viendo. Tiene que ver con el esclavo fiel y discreto. Y aquí en este artículo la sociedad nos dice lo siguiente. Hay otra razón para respetar a los cristianos ungidos que viven en la tierra. La Biblia indica que constituye un templo simbólico donde Jehová mora por espíritu y que como tal son un grupo santo. Bueno, en esa oportunidad se sabía que ese resto de cristianos ungidos que viven en la tierra era pues el esclavo fiel y discreto en su conjunto. No olviden que esta atalaya es de 2007. Y se pensaba pues que todo el resto ungido componían el esclavo fiel y discreto. Es decir, que los cristianos en general deben respetar a estos cristianos ungidos que forman el esclavo fiel y discreto, porque ellos constituyen el templo simbólico donde Jehová mora por espíritu y que, como tal, dice acá, son un grupo santo. Y dice, Jesús ha encomendado sus bienes. Repito esta parte, miren ustedes, señores. Jesús ha encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo, referido pues al texto de Mateo 24:47, que después que seleccionó a su esclavo, le encomendó de todos sus bienes en la tierra a este esclavo seleccionado en 1918, cuando se hizo la inspección, como les enseñaba hasta 2007, que la inspección se hizo en 1918 y el año siguiente, es decir, en 1919, le encomendó de sus bienes en la tierra. Así era la doctrina. ¿Y qué cosa significaba él encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo? Dice acá, ¿qué significa? Dice, bueno, Jesús ha encomendado sus bienes en la tierra, eso, o sea, estoy leyendo esta parte de acá, continúa, dice, Jesús ha encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo, descrito como un grupo, como un templo santo, como un templo santo, refiriéndose al resto ungido, ¿no? Y por eso dicho esclavo tiene en la congregación o iglesia ciertos derechos y también obligaciones que son competencia exclusiva de ella. De allí que todos consideremos un deber sagrado acatar las instrucciones del esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Sin duda, para las otras ovejas es un gran honor ayudarles a atender los intereses del amo. Bueno, hasta ese momento, en 2007, se señalaba que Jesús apenas seleccionó a su esclavo en 1918. El siguiente año de 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra a todo ese grupo santo, ese esclavo colectivo de cristianos ungidos, como un templo santo. Y debido a ello, a que le encomendó todos sus bienes en la tierra, este esclavo tiene en la congregación ciertos derechos. Y como tiene cierto derecho, es obligación de todos los cristianos de la gran muchedumbre, un deber sagrado de acatar lo que nos dice el esclavo fiel y discreto y su cuerpo gobernante. Tenemos el deber sagrado de acatar las instrucciones del esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Bueno, ahora, a partir del 2012, la sociedad Watchtower cambió de opinión y en la tarea de 15 de julio de 2013 publica esos cambios que se dio en el mes de octubre de 2012 de Teatro Estable, diciendo pues que se equivocaron, que Dios ha dado una nueva comprensión junto con su Hijo Jesucristo sobre Mateo 24:47, y que en realidad pues no le encomendó sus bienes en la tierra a este esclavo colectivo en 1919, sino que todavía está para el futuro durante la gran tribulación. Entonces quiere decir que esto fue una mentira, que Dios alimentó o refinó a su pueblo con un alimento falso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto del alimento progresivo que Dios da como la verdad? No olvidemos que Dios es también la verdad según Salmo 31, versículo 5,
Y Jesús también es el que alimenta junto con su Padre, que también a la verdad, según Juan 14:6. Y si esto fue un alimento a su debido tiempo dado por Jehová y Jesucristo a su esclavo, santo, colectivo, diciéndole que en 19 le encomendó todos sus bienes a este esclavo, el Señor Jesucristo, y que fue eso lo que dijo Jesucristo a su esclavo, que le encomendó a ellos la administración de todos sus bienes en la tierra. Y ahora dicen que no es así, sino que eso se hará todavía en el futuro de la gran tribulación. Y esto quiere decir entonces que este esclavo, este grupo santo, que se hace llamar como el esclavo fiel y creto, no tiene pues ningún derecho sobre la congregación. Ya no, pues, porque justamente significaba tener derecho porque le habían encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo en 19. Pero si ya no es así, entonces este esclavo que está en Brooklyn no tiene ningún derecho, como tampoco obligaciones que son su competencia. Ya no lo tiene, pues. No tiene ningún derecho sobre la congregación. Y tampoco debemos considerar tener un deber sagrado de acatar las instrucciones de cada fiel y creyente y su cuerpo gobernante. Todo esto se deshace. Hay que enrollar la película para atrás, puesto que la nominación de todos sus bienes en la tierra a este esclavo nominado en 1918, cuando se hizo la inspección, esa entrega ya no ocurrió, pues que no fue verdad, que le entregó todos sus bienes para que lo administrara a este esclavo. Entonces hay que rebobinar la película y todo lo que está acá, retrocederlo. Entonces tenemos que decir entonces que como no le dio y no le encomendó sus bienes en la tierra al esclavo colectivo, tampoco tiene derecho este esclavo sobre la congregación. Y también tenemos que considerar entonces que no es un deber sagrado acatar las instrucciones del esclavo fiel y su cuerpo gobernante. Ya no, pues, y no tenemos que acatar lo que nos diga este esclavo y su cuerpo gobernante, puesto que Jesús no le dio la administración de sus bienes a este señor, a estos señores, sino que todavía lo hará en el futuro. En todo caso, si habría que acatar las instrucciones del esclavo y su cuerpo gobernante, tenía que ser a partir del momento en que ya se cristalice la encomienda de todos sus bienes en la tierra a este esclavo para el futuro, recién en el futuro. En todo caso, tendríamos que considerar un deber sagrado acatar las instrucciones de este esclavo. Por lo pronto, por este momento, no tenemos por qué acatar, o los testigos de Jehová en general, que son testigos de Jehová, no tienen por qué acatar las instrucciones del esclavo fiel y creyente y su cuerpo gobernante. Ni tampoco este esclavo tiene derecho sobre la congregación o sobre la iglesia. Ningún derecho, puesto que justamente eso significaba que le había encomendado sus bienes en la tierra al esclavo colectivo en 1919. Y como ya no lo hizo, sino que lo hará para el futuro, entonces repito, vuelvo a repetir, entonces tengo que rebobinar el rollo, como digo, para concluir, todo lo que se dijo acá pues ya no es verdad. ¿Qué clase de Dios tiene la Watchtower que da alimentos falsos, inexactos, mentirosos, que desdice lo que Él es? Que Dios es también la verdad, según Salmo 31, versículo 5. Jesús también es la verdad, según Juan 14, 6. Y esto se suponía que era un alimento oportuno a su debido tiempo. Y ahora, se suponía que este era un alimento oportuno a su debido tiempo, que ahora ya no es así. Entonces, que sí que algo anda mal acá. Este esclavo, Filicreto en Betel, no tenemos por qué rendirle tributo sagrado ni acatar sus instrucciones, porque justamente eso significaba que le había encomendado sus bienes en la tierra en 19. Pero como ya no es así, sino que lo hará en el futuro, entonces tampoco este esclavo tiene ningún derecho ni una competencia sobre las congregaciones. Ni tampoco tenemos por qué acatar las instrucciones de este esclavo fiel y su como gobernante, puesto que ellos no han sido encomendados por Jesucristo de todos sus bienes en la tierra. Esto es para reflexionar, queridos amigos. Gracias por escucharme. Y como siempre digo, voy seleccionando ciertos artículos que son para reflexionar, que prueban pues que esta organización, una cosa es decir que es la organización de Jehová, y otra cosa es poder probarlo. Otra cosa es poder probar que es la organización de Jehová. Y no lo pueden probar, pues, porque si fuera la organización de Jehová, ¿cómo se explica que Dios esté dando alimentos mentirosos que van contra de lo que la Biblia dice que es la verdad? Lean Salmo 31:5, dice que Jehová es la verdad. Y si este es un alimento que Dios da a su esclavo como un alimento oportuno en su debido tiempo, progresivo, más brillante, entonces, caramba, entonces es un Dios mentiroso, puesto que al decir que esto ya no fue así, sino que será en el futuro, lo que está haciendo es apagar una luz anterior, que es esta, la está apagando, la está contradiciendo, la está diciendo, bota esa lámpara de luz y pon otro en su lugar. Que es que esto ocurrirá todavía en el futuro durante la gran tribulación.
Eso es reemplazar una lámpara de luz por otra y no darle más brillo, puesto que contradijo lo anterior, lo dio como falso. Es decir, que dio como falso que no lo escogió en 1919, perdón, no le dio la administración de subir en 1919. Y eso deja, pues, esta enseñanza, esta publicación como una mentira a su debido tiempo. Mediten esto, queridos amigos, que es muy importante. Muchas gracias.